¿Quién son ustedes? ¿Qué hacéis aquí? ¿Soy del régimen? ¿Defensores de la libertad? ¿Confío no que me tenéis en vilo? ¿Soy defensores, verdad, de la libertad? Sí. Sí, qué susto me habéis dado, de verdad. Qué susto me habéis dado. Y es que aquí en confianza, los órganos defensores que me dio una tirria, que no me puedo ni ver, me hacen un trabito por los libros. Que nada, que cualquier libro, artículo, cuento, que lleva mi nombre, queda reducido a ceniza y no queda ni rastro ni en la librería ni en la biblioteca pública. ¡Ay! ¿Qué quiere la mosca cojonera del régimen? Pues esa soy yo, Carmen de Burgos o la Colombine, como me queréis llamar. Sí. Fui la primera mujer periodista, reportera de guerra, incansable defensora de los derechos de la mujer. Ah, y una de las primeras divorciadas, por no decir... La primera. Ay, ¿qué cómo llegué hasta aquí? Os preguntaréis. Con 16 años me casé con un periodista mujeriego y alcohólico. Y después de 3 abortos y 100 noches solitarias, la abandoné con mi única hija que tenía. Y ahí llegué a Guadalajara con mi hija y con un título de maestra que me había sacado a escondidas por la noche de mi madre. Vivo, activo
y de matarse. Y después de esta etapa feminista radical, con una cosa que se hizo remoderna, y todos los miércoles, en mi casa en Madrid, nos reuníamos la tertulia modernista. Por mi casa han pasado artistas, poetas, filósofos, escultores, escritores. Hasta que un día apareció en el salón de mi casa un joven, Ramón Gómez de la Serra. 17 años tenía ahí, bueno, está casi 18, 37. Pero esto lo impidió que a los dos meses, pues cayera en mi brazo, ¿cómo no va a caer? ¡Ay! Y bueno, nada, pues ahí empezó una historia de amor, de pasión, de admiración, celo, traición. Empecé el amor, ¿verdad? Pues me sale bien. Así que nada, con el tiempo me hice más famosa de lo que a mí me hubiera gustado, y eso pues hizo que me estuviera aquí, que me mandaran para acá para todo bien. Así que nada, pero vamos, que no penséis ni por un momento que porque la doña ya Toledo y he quitado todas las polémicas. No. Porque como conocedora del arte que soy, no tardó en constatar el expolio que está sufriendo esta ciudad. Y he denunciado la venta de dos cuadros del Greco en la iglesia de San José. Y claro, la prensa local de la iglesia me quiere fincar. Pero yo, de una derrota, ¿qué hago? ¿Una? Victoria. Pues escribo. Se respondió aquí. Aquí tenéis mi manuscrito. Esto, para ejemplo, de los anticuarios. Escrito, ¿no? En él denunció todo esto y si os contara, bueno, si os contara lo que aquí está. Lo que pasa es que le tengo que llevar a Camarera. ¿Tú vas a Camarera? ¿Que soy la chica? Así, pues tú te vas a llevar. Y también me lo voy a repartir, ¿vale? Porque para que lo pongáis en las clases de pueblo, de vuestras ciudades, así. Anda, reparte los casas también. Algo, anda, no solo. Bueno, escuchadme, pero cuidado, tened cuidado. Que no pide los municipales, ¿no? O sea, con cuidado. Y nada, pues buenas noches.